Ya estamos al aire. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Hoy nos encontramos aquí trabajando al 100%, como siempre va. Dándole duro todos los días, porque ya se acercan fechas muy importantes y también se paraliza todo ganancia. Sí, ahorita ya pues estamos aquí, todo mundo loqueando va con lo del fin de año, pero bueno, son fiestas que se viven intensamente, ¿verdad? Porque todo el mundo pues celebra. Entonces, hoy venimos a visitar a Stephanie. Hoy gracias a quién venimos, Nancy. Gracias a Marlene Garfio, ella Marlene envió Garfio. Un superchat, se llama, ¿verdad? Ajá. De 300 quetzales. Y pidió que se lo viniéramos a entregar precisamente en estos días, ¿verdad? Entonces, venimos a entregar la ayuda. Marlene Garfio, ella lo envió en un en vivo. En un en vivo. Ahí también se reciben remesas, mucha. Se reciben, ¿va, Nancy? No importa la cantidad. Exacto. Todos bienvenidos acá. Solo que tienen que especificar para qué caso y qué es lo que necesitan, ¿verdad? Que compremos o que entreguemos. Entonces, ahí también es otro medio muy factible para ustedes para poder enviar su ayuda. Solo que también se paga, ¿qué? Un mes atrasado, ¿verdad? Ajá. Supóngase lo de noviembre hasta hoy lo está pagando en diciembre, va mucha. Uh-huh. Y lo de diciembre lo va a pagar hasta enero. Son normas de YouTube, no de nosotros, sino que de YouTube. YouTube, ajá. así hace ese pago, ¿eh? Incluso pues cuando nos envían a nosotros también hasta el mes nos lo dan, ¿verdad? Y también ahí estuvimos recibiendo varias ayudas para lo que fueron los juguetes. También ahí recibimos varias, ¿verdad? Varias colaboraciones de suscriptores por medio de los en vivos en los superchat. Así que ustedes ya saben, si ustedes quieren realizar una ayuda, creo que ahí no les cobran nada, ¿verdad? La verdad no sé tanto de eso. Diego, explique por favor. Érase una vez. No, fíjense que como le dice Nancy, va así tarda, porque lo del mes, que como le dije, va en noviembre, lo está pagando hasta ahorita diciembre, va. Entonces, porque Marlene ya lo había enviado hace tiempo. Uh-huh. Y te pido disculpas, Marlene, pero son las normas de YouTube y contra eso no podemos ir, sino que nomás nos queda respetar. De hecho ya sabía, o sea, ¿ya sabía? Yo le expliqué. Ah, bueno. Ajá, yo le expliqué, entonces ella ya estaba enterada de eso, ¿va? Yo creo que sí les ha, bueno, nos YouTube hace un cobro, pero es mínimo, creo yo. Pero bueno, ya se están entregando, como dijo Nancy, lo de los juguetes, pues se tuvo que poner. Sí. Ya se recuperó ese dinero. Ajá, entonces vamos a ver cómo está este. Come on, ¿cómo es? Come on here. Eso es gracias a Mónica, mi maestra de inglés. Ah, tiene profesora privando. Sí, personalizada, por favor. Mira la gente ahora. No. Lo bueno es que usted aprendió a decir feliz en inglés. ¿Cómo se dice feliz en inglés? Happy. También sé decir goodbye. Paséase, adiós. ¿Te podemos pasar? Permítame. Sí, adiós. Permítame. Buenos días, Stephanie. Después de que lo hice, será un momento es que amanece mala con la red. Ah. Y que se manchó yo también. ¿Y qué le haría mal? Es que fíjese, señor, que yo me tomé ayer un fresco de crema. Me antojó, pero yo lo compré ahí en las tortas. Yeah. Me hizo mal. Y ya, y como durmiendo estaba, bien dormido estaba, como a las 5 ya. Como cuando yo me enfermo se me llena la colostomía. Se me conoce y hoy hasta se me metieron los intestinos. ¿De veras? Ay, sí. ¿Desde esa hora estoy despierta? Desde las 5 de la mañana. Uh-huh, que Mayuri se levantó, me dio pena levantarla, pero la tuve que levantar porque para que me ayudara a ponerme una bolsa aquí y desvaciar la bolsa para que no se me regara las heces. Pues, así. Ay, me costó. Ay, fue cuando me enfermo del estómago. Ay, yo hasta llorar me pongo porque digo que, ay, no quisiera. Por la incomodidad que le provoca. Sí. Es incómodo. Uh-huh. Y ahorita ya me hizo favor de limpiar aquí porque como ahí tuve que tirar las toallas, como que me iba limpiando. Ay, se le vaya, no puedo comer nada.
Y ahorita, o sea, ahorita se quedó mala. Sí, sigo mala, estoy defecando todavía. Sí, pues. No, pero tiene que pasarle. Ya, mira, acabas de que una sopa mayor, así que nada, sí, pues algo livianito para que no le quede muy pesado. Exacto, para que no le vuelva a hacer mal. Ay, sí, que ahora seguido me está dando la risa. Seguido. ¿No será que tal vez come muy pesado? O los No. tamalitos. A veces por mucha grasa. Sí, tal vez, ¿verdad? Ajá. Sí, porque me imagino que no está acostumbrada a mucha grasa. No. Sí, pues, y cuando uno hace un cambio radical. Bueno, estaba bien, sí comía. Sí, Pero ahorita pues. yo ya no puedo desde que me operé. Cuando como mucha grasa me hace mal. Pero casi todas las comidas llevan grasa. Todo, pues. Es Sí. difícil encontrar algo que no lleve tanta Sí, grasa. es cierto porque hemos tratado la manera de buscar, ¿verdad? Pero nosotros que andamos en el camino no encontramos nada saludable, pura comida con grasa nada más. Y hay días, señor, que no tenía ni un centavo. Y tuve que pedirle prestado a una señora y no me los prestó, me los regaló, ¿verdad? Y con eso fue que compré yo bolsa. Vaya que tenía ahí una bolsa de colostomía. Y todavía no tenía. Y Mario me hizo favor de comprar. Así yo paso penas. Y digo, María, la verdad que Dios me perdone, pero así ya no quisiera seguir Se viviendo, desespera. pues yo me desespero. Que a veces me toca muy duro. Sí, me imagino. A Es veces es que bien difícil. sí, muy difícil, pues. Uno, como dice, uno se desespera. Imagínense, Y ella nosotros que a me dice veces a mí, caminamos y todos nos no se desesperamos por un ponga dolor. así. Porque yo me pongo a llorar y le digo, ya no quisiera. Y me dice, ya no se ponga así porque es pecado lo que dice. Sí, yo sé que es pecado, pero Dios conoce mi corazón. Vea, que ya no puedo. Ya no quiero, pues. ¿Para qué vivir uno así? Sí, yo la entiendo, o sea, No tener una vida normal. normal, Sí. pero tranquila, Stephanie. Dios sabe siempre el propósito para cada uno de nosotros. Al señor Verónica, como ella me llamó y me ha comentado todo, digo, me toca muy duro. Pero con la ayuda de Dios uno sale adelante, pero a veces se entra en depresión uno. Yo, todo lo que tengo que pasar. Sí, debe ser bien difícil, muy difícil. Le voy a Mario y solo gastos y gastos, y a veces no tengo para poder comprar las cosas. Me toca que prestar. Mire la. Yo le iba a decir algo, pero me han tocado que prestar dinero y aunque cuando me mandan una ayuda, yo pues vengo y lo pago, ¿verdad? Hay una muchacha que ya siempre me presta, sí, pero yo le pago igual. Entonces, eso está diciendo, y me dice María, no, no se ponga así, me dice. Si Dios la tiene con vida, él sabe por qué. Pero a veces cuesta. Sí, me imagino que no debe ser fácil, pero también usted tiene que reconocer que Dios no la ha abandonado en ningún momento, ¿verdad? Él siempre está con usted, ¿verdad? Y ahí sí que el más claro ejemplo, o el más claro, la más muestra, ¿verdad? Que usted puede tener es cuando le envían una ayuda, ¿verdad? Porque hay muchas personas allá que la están viendo y ellos siempre preguntan por usted. Me refiero también a Mónica. Mónica siempre pregunta por usted, ella es una suscriptora. Y hoy no la excepción, ¿verdad? Ajá, hoy venimos de parte de Marlene Garfio. Ella envió una remesa de 300 quetzales y pidió que se la entregáramos en efectivo, entonces se la vamos a entregar para que le sirva para lo que usted necesite, ¿verdad? Gracias. 100, 200 y 300. ¿Algo que le quiere decir? Gracias, señor Marlene. Marlene Garfield. Marlene. Que Dios la bendiga y le agradezco mucho por la ayuda que me ha brindado, que me sirve mucho para poder comprar todo lo que yo necesito. La verdad, a veces me desespero porque no tengo para poder comprar lo que necesito. Y me toca que pedir por otro lado.
Y les agradezco mucho, señor Nancy y Diego. Dios me los bendiga. Por tomarse el tiempo de venirme a dejar el dinero, la ayuda pues que me envían los suscriptores. Bueno, Stephanie, no tenga pena. Usted sabe que nosotros estamos acá para poderle servir en lo que usted necesite, ¿verdad? Y cualquier ayuda que venga, pues se la vamos a venir a entregar lo más pronto posible, porque sabemos la necesidad que usted tiene, ¿verdad? Lastimosamente, pues no puede valerse por sí sola, ¿verdad? Usted está completamente en cama, ¿verdad? Por el accidente que tuvo, pues. Pero primeramente, Dios, venga otra ayuda para usted y con gusto vamos a regresar a entregarlo. Gracias, sí. Entonces, queridos suscriptores, nos despedimos y agradecemos también a Marlene Garfio por esta gran bendición que vino en el mejor momento, ¿verdad? Como he dicho, toda la ayuda que ustedes envían en cualquier momento para los casos que presentamos siempre es bendición. Y les mandamos un fuerte abrazo y hasta luego. Nos vemos, Stephanie. Dios bendiga, gracias. Thank you.